Hola, ¿qué tal? Aquí Diego Garriga de Sesiones en Fitmedia para hablar un ratito sobre qué hacer cuando tu gimnasio está lleno. Antes de nada os pongo en contexto, este es un vídeo que nace de la petición directa de dos personas que hacen la programación para boxes, solo para que lo sepáis. La gente que hace programación para boxes tiene acceso a una cosa que hemos llamado Business School Beta, que es contenido solo enfocado a gestión de centros deportivos, tipo CrossFit, tipo Boutique Fitness, tipo Functional Fitness, etc. Y tienen un contenido exclusivo que solo pueden acceder ellos. Y dos personas la misma semana me han dicho: tú, Edu, tengo un problema. Las clases de las 5, 6 y 7 de la tarde están llenas. ¿Qué puedo hacer? Y dijo: hostias, esto me da para vídeo de Business School Beta. Pero me escribe otra persona y digo: vale, chao, esto se va al canal de YouTube, ¿vale? Así que el origen de este vídeo es este. Sé que lo van a ver dos personas, porque al final, si no tienes un box o no tienes intención de tener un gimnasio, no tiene por qué interesarte este vídeo. Yo sí, lo miran dos y les puede servir y verdaderamente sacan provecho de este vídeo, para mí ya funciona. Vamos a hablar de un problema que es muy habitual en los gimnasios de entrenamiento funcional, CrossFit, los que tienen que reservar hora para entrenar, digamos tipo CrossFit, aunque no sean necesariamente de CrossFit, ni tan siquiera Cross Training, que no pagan la afiliación, no va de esto este vídeo, ¿vale? Tipo, pues como Academy, ¿qué tal? Que básicamente pues tenemos una capacidad limitada de absorber socios o clientes por hora. En total, o sea, si caben 15 personas por hora, pues haz los números, son fáciles de hacer. ¿Cuál es el escenario en el que mejor posible te podrían caber un máximo número de clientes? Que sería multiplicar pues, las horas que tienes abierto, pues 15 personas, dividiendo por el número promedio de clases que hace por persona, y eso asumiendo que todo el mundo se reparte de forma equitativa, es decir, que todos vienen exactamente igual a las mismas horas, lo cual no sucede, y este es el problema. Que de repente te encuentras con un gimnasio que está lleno a las 6 de la tarde, que no cabe nadie, y a media hasta por la mañana y totalmente vacío al mediodía. Y esto se traduce pues, en que tu box todavía no está lleno, pero ya tiene clases en las que no se da. Entonces, primer tema a abordar antes de empezar a hablar directamente de soluciones. La política de reservas de tu centro, ¿vale? Hay un tipo que se llama Stuart Bauer, tiene un podcast y un canal de YouTube, Instagram, un poco todo, que es What the Fuck WTF Gym Talk. ¿Alguna vez he hablado de él? Es full contenido sobre, bueno, parecido al de Business School, ¿no? De cómo operar centros pequeños, cómo operar gimnasios de entrenamiento funcional, etc. El otro día vi un vídeo suyo que hablaba pues, de establecer desde el principio una política de penalizaciones muy, muy clara sobre, bueno, si no vienes y no te borras determinado minuto antes, penalización económica, incluso multas. Esto es, no sé si es heredero, pero tenemos casos en el sector del videoclub, por ejemplo, las bibliotecas funcionan de la misma forma. Tú no devuelves o no devolvías un vídeo, un VHS, una peli, el videoclub, antes de que caducara tu renting, tu alquiler, y tenías una penalización económica, tenías que pagar una multa, básicamente es una multa. Y Stuart aboga por eso, muy bien. No sé si es porque desconozco la idiosincrasia americana, no sé si es porque me faltan cojones para hacerlo, pero no somos un videoclub, conocemos el nombre, el apellido, el nombre del perro y el trabajo y los problemas de todos mis socios y todos mis clientes. En mi caso, el tema de, oye, no te has borrado de la clase, te voy a amonestar con 5 euros de penalización este mes, francamente, no veo que se agarre por ninguna parte. Es mi opinión, es como yo he gestionado siempre mis centros. Puede que me convierta en peor empresario y en mejor persona, no lo sé, pero a mí lo que dice Stuart de penalizar a la gente que no se borra, penalizar a la gente que no asiste a clase, no me parece practicable como mínimo en contextos como nuestros, en el que conocemos la vida y prácticamente podemos decir que somos amigos de toda la gente que viene a entrenar en nuestro gimnasio. Y luego está el tema, ¿vale? Puestos a que no se penaliza económicamente, ¿vale? ¿A partir de cuándo se puede cancelar una clase, ¿no? ¿A partir de cuándo, con qué distancia de la clase se puede borrar? Volvemos a lo mismo. Hay gente que pone 2 horas de margen, hay gente que pone media hora de margen, hay gente que pone 1 hora de margen. Mira, lo he probado todo en 10 años y, o sea, ¿cuál es la franja horaria a partir de la cual ya no te pueden suceder imprevistos? Porque imprevistos son cosas que ocurren en la vida, ¿vale? Se te pinchan ruedas del coche, se te alargan reuniones, tráfico más de lo habitual y de repente vienes de Girona a Blanes, que está como una típica ahí, y la rotonda de Bartulí que se llama está llena y no llegan a clase. O sea, son cosas que ocurren. ¿Y con qué distancia de la clase ocurren? ¿1 hora? Estás jodido. De 1 hora hasta la clase pueden ocurrir 1000 cosas. ¿Media hora?
pueden ocurrir cosas. Y al final por lo que he optado es por no dejar límite y dejar que se borren en el momento en el que sea. Y eso, por supuesto, acompañado de tener mucha flexibilidad a la hora de incorporar más gente de la apuntada clase también, porque evidentemente tienes que dar un poco de manga ancha a los que vienen sin apuntarte, porque esta es otra situación. ¿Has venido sin apuntarte? Lo siento, te tienes que ir a tu casa. Yo lo siento. Puede que, insisto, sea buena persona y mal gestor, buena persona y mal empresario. No dudo en que pueda ser mal empresario, pero intento ser buena persona. A mí no me sale que una persona que tiene 2 horas al día para... O sea, es que no tiene más agujeros en su semana. Puede venir a tu centro 3 veces por semana y consigue venir 3. Es que muchos de los entrenadores de CrossFit que conozco tienen 4 horas al día para entrenar o 5 horas al día para entrenar y les cuesta entrenar una. Esa persona tiene 3 horas a la semana para entrenar porque tiene una puta vida que va de culo, está divorciado, tiene 2 hijos, uno se va a karate, el otro va a natación, los tiene que llevar, que traer, que venir, que ir, que no sé cuántos, y de repente encuentra 3 horas de su semana para ir contigo y gastarse el dinero para entrenar contigo, viene sin apuntarse, le tienes que decir, no, lo siento, tienes que ir a casa. Yo nunca he podido hacerlo, admiro los que sí podéis. Me encantaría entrevistaros en este canal y me encantaría entrevistar también a vuestros socios y ex-socios a ver qué opinan sobre esto también, porque supongo que habrá disparidad de opiniones. Yo no he podido hacerlo. Yo es como, tío o tía, has encontrado un hueco, nadie sabe cómo para entrenar, oye, ya te adaptaré el entreno. Si hay barra y no hay barras para ti, pues vas a coger dumbbell. ¿Estamos ok? Sí, sí, yo lo que quiero es entrenar. Ok, perfecto. Entonces, problema resuelto. A lo que voy con esto. No hay solución no traumática al tema de la reset, ¿vale? Para antes de empezar a añadir soluciones al tema de que las clases están llenas. Ya sé de qué va el vídeo, ¿eh? No hay solución no traumática. Que esta es otra. No pueden cancelar antes de la media hora. Pero si les pasa cualquier cosa y me mandan un WhatsApp, ¿qué tal? Joder, pues entonces tienes otro problema, que es que tienes que estar atendiendo el WhatsApp toda la puta tarde. Porque con 3 clases seguidas de 25 personas son muchas probabilidades de que a 1, 2 o 3 les suceda algo. ¿Vale? Entonces, aparte, insisto, y esta es una opinión a la que he llegado con los años, no somos ingleses, no somos alemanes y no somos suecos. Somos latinos, sea del país que estés mirando esto, y tenemos una forma de operar un poco más laxa. Nuestra capacidad de compromiso y nuestro rigor horario es un poco más laxo. Entonces, a mí ninguna de estas me ha funcionado. Lo que me ha funcionado es dar, por supuesto, si alguien no viene, no se borra, pierde la clase. Eso es un mínimo, ¿no? Pero bueno, te borras a 2 minutos antes. Pues mira, como ha venido otro sin apuntar, pues lo comido por lo servido. Y al final, más o menos, pues vas trampeando de esta forma porque ninguna de las otras soluciones... O sea, ahora mismo, a mí estipular una política de no puedes cancelar media hora antes o no puedes cancelar una hora antes es literalmente llenarme el WhatsApp hasta las catacumbas de mensajes durante toda la tarde. Entonces, no, paso de maltratar psicológicamente así a mis entrenadores, porque esta es otra máxima que tengo. Nunca le pido a un entrenador algo que yo no haría. Por ejemplo, abrir a las 6 de la mañana es algo que no he pedido nunca porque a mí no me gustaría que me hicieran abrir a las 6 de la mañana. Y otra es esta. Ey, que tienes que pasar toda la tarde contestando WhatsApps mientras das una clase o cuando termines tu jornada laboral contesta los 18 WhatsApps que tendrás de gente que te ha dicho que no podía llegar porque tenía el coche estropeado. Insisto, que lo digo esto para que veáis que... Es que cuando alguien me viene con una solución, pienso, mira, llevo 10 años pensando en soluciones, ojalá hayas llegado a un sitio al que yo no haya llegado. Pero casi siempre ya he estado allí. Ya lo he probado y al final es cambiar un problema por otro. ¿Vale? Es que si al final es cambiar un problema por otro. Entonces, pues mira, me quedo con los problemas que tengo ahora y ya está. Venga, ahora sí, vayamos a por soluciones ya. Principal, voy a dar 6, creo. Ninguna es definitiva. Y ninguna es no traumática tampoco, pero bueno, vamos a ir de más fácil a más difícil y ni que sea para cubrir unos mínimos, ¿vale? Como para hacer unos checks de, vale, pues esto ya lo estoy haciendo, esto no, voy a empezar por aquí, ¿vale? Entonces voy a ir de la más fácil a la más difícil o de la más básica a la menos básica. Primera, asegúrate de que tienes todas las tardes, toda la tarde cubierta de clases, ¿vale? Desde la franja de las 5 a la franja de 8 a 9, inclusive de 9 a 10. Segunda solución. Asegúrate de que las clases empiezan a la hora que tienen que empezar. Y eso no me refiero a que sean puntuales. Me refiero a que hay, para mí, horas buenas para empezar la clase y horas malas. 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 y 9. Es decir, horas en punto para mí son malas horas. Porque la mayoría de gente que trabaja y plega de trabajar por la tarde, cualquier hora, son plegar en punto. Entonces, si tú la clase la empiezas en punto, a esa persona solo le va bien la siguiente. Pongamos que alguien acaba de trabajar a las 6.
¿vale? Si tu clase empieza a las 6, solo puede ir a las 7. Sin embargo, si tu clase empieza a las 6 y cuarto, puede ir a las 6 y cuarto y a las 7 y cuarto, ¿vale? Entonces, como que la misma persona ya tiene dos opciones. Si eso lo multiplicas por toda la gente que viene por la tarde, de repente, la capacidad de repartirse en toda la tarde se amplía. Y para mí, y media es un pelín demasiado tarde, básicamente pensando en los que vendrán a la posible clase de las 9 y media, que para mí tal vez es muy tarde. 9 y cuarto, al final es un cuarto de hora, ya lo sé. Pero no sé, se me hace como que 8 y cuarto, 9 y cuarto son horas un poco más prudentes que 8 y media y 9 y media. Tercera solución, hablemos de las zonas de open box. Boxes que tienen durante sus tardes espacios solo ubicados, durante sus tardes, sus mañanas, espacios solo ubicados para hacer open box, ¿vale? Te tienes que asegurar de que el espacio de open box, si te está restando capacidad de la clase, es decir, te está restando puestos de clase, que a lo mejor es porque, mira, están en plantas distintas, me da igual porque tampoco podría aprovechar. Okay, pero si estás en la misma planta, en el mismo espacio, sin una pared entre medio, simplemente reservas un rinconcito de 4 o 5 plazas para open box, si eso te está restando capacidad operacional de tu clase, es decir, está restando gente en tu clase, tienes que asegurarte que ese open box te está generando como mínimo lo mismo que la clase. Os pongo un caso práctico. Seguramente hay algún box parecido a este. Me voy a hacer venir bien los números para poderlo calcular, ¿vale? Pero bueno, no van a ser números falsos, ¿vale? Simplemente voy a redondear para que sea más fácil de calcular. Pongamos que tienes un box de 200 metros cuadrados de caucho. Es decir, tu zona entrenable son 200 metros cuadrados. Y decides dividir 150 metros para entrenar en clase y 50 metros para open box, ¿vale? En clase te están entrando 10 personas por hora. En open box están entrando 5 personas por hora, ¿vale? Haces un cálculo de lo que cuesta una clase en tu box, haciendo un promedio, que básicamente es hacer un promedio de tus tarifas y dividirla por las clases que puedes hacer con esa tarifa, y al final tendrás el precio por clase medio promedio de tu box, ¿vale? Pongamos que el precio de tu box vale 10 euros la clase, ¿sí? Que sería una tarifa de 100 euros al mes, ¿sí? Con la cual puedes hacer 10 clases al mes. No es descabellado, ¿no? Sería más o menos un precio mercado, tal vez un poco caro, tal vez un poco barato, depende de qué son, pero bueno, 10 euros la clase. En cuyo caso, esa clase llena de 15 personas te está generando 150 euros, ¿sí? A 15 personas, cada espacio ocupado son 10 euros, esa clase se está generando 150 euros. Ahora tienes que hacer lo mismo con el open box, teniendo en cuenta todas las variables, que es la gente que va a open box está una hora o está dos y media. ¿Cuánto pagan? ¿Pagan más? ¿Pagan igual o pagan menos? ¿Cuántos días vienen? ¿Vienen 2 o 3 o vienen 5 o 6? ¿Vale? Todo eso casi siempre es que vienen más días, ocupan más horas y pagan lo mismo o incluso menos. Si este es el caso, esa zona de open box te está costando dinero. No hablo de gimnasios. Blanes mismo es un gimnasio titánico de polígono de pueblo, como hay miles en Jaén y en polígonos de he dicho Jaén porque conozco uno precisamente, pero o sea, en una ciudad muy urbe lo que tenemos en Blanes es impagable. No hay ni naves ni dinero suficiente para pagar una nave como la de Blanes, que se puede permitir el lujo de tener un espacio para hacer open box casi todo el día. Pero incluso en horas puntas, la sala 2 es solo para clases y el open box se tiene que hacer afuera o arriba. Entonces, si tienes un box de 200 metros cuadrados y un pequeño espacio destinado al open box y las clases llenas, o ese open box se paga al precio que está costando en ese momento, que es altísimo, porque tiene un valor incalculable, pero altísimo ese espacio, o ese open box te está costando dinero. Eso no significa que lo tengas que quitar, eso no significa que le tengas que subir el precio, eso no significa, simplemente te estoy poniendo los números como son. Cuarta medida, insisto que estamos yendo como de menos traumática o más básica, más en plan, asegúrate primero de los básicos, a cada vez más compleja, más traumática y más agresiva. Intenta mover a la gente a otras franjas horarias y la mejor manera es dando algo. No sé si dando una camiseta será suficiente o una toalla, pero casi seguro será dando algún tipo de descuento o regalando clases. Pero hay toda una política de... En los gimnasios convencionales se llama horas valle, a esa franja horaria de 10 a 1 o 2, ¿no? Son las horas que todos estamos muertos de asco, y de 3 a 5, de 2 a 5, depende, ¿no? Son horas como en que todo el mundo o está trabajando o se tiene que ir a trabajar, bueno, media mañana y la primera franjita de la tarde, más o menos.
Por supuesto, en esas horas es open box casi siempre, no tiene mucho sentido que mováis a la gente que hace clase tal, pero a lo mejor sí que puedes poner algún tipo de descuento a horas muy cercanas por la mañana, porque a lo mejor al que viene por la tarde, si se ahorra 10 euros puede ir a por la mañana, pero eso también afectará a los que ya van de mañana. Entonces tienes que calcular si te va a salir o no te va a salir a cuenta hacer esta operación. Pero intentar mover a horas, no lo hagas solo con los que... ni se os ocurra hacerlo. Bueno, si ibas por la tarde y ahora vas por la mañana, no. Si se hace, se hace para todo el mundo. Eso es un tiro en los pies que flipas. Pero puede que a alguien le salga cuenta, depende de qué gimnasio tenga, intentar mover a parte de sus clientes a la mañana o a otras horas con algún tipo de incentivo. Insisto, esto partiendo de la base de que el box está bien optimizado, de que las horas están puestas, de que hay muchas horas, estás partiendo de esta base. Quinta medida, modificar el entreno. Chicos, chicas, no os voy a tocar la tarifa. Tengo dos opciones, que es la 6, que ya son tipo cuáles, no lo acabo de decir. No os voy a tocar el precio, no quiero subiros precio, pero me vería obligado a hacerlo porque tengo el gimnasio lleno y ya no cabéis. ¿Vale? Es una ley universal que no me he inventado yo. No lo quiero hacer, entonces o subo precios o tenemos que estar todos de acuerdo en que, depende de la gente que aparezca aquí y de la clase, pues vamos a tener que dejar de utilizar tanta barra y empezar a utilizar más dumbbell, por ejemplo. Y este, una vez más, ejemplifica o muestra, nos pone delante el principal problema de CrossFit, que es su baja capacidad operacional y lo muy difícil que es convertir esto en un negocio altamente rentable, lo es, pero altamente rentable en grandes ciudades, cuando el metro cuadrado es carísimo y la barra te limita mucho la cantidad de gente que puedes meter por metro cuadrado. La barra, los muscle-ups, la headset y toda esta mierda que es del CrossFit de competición. Y esto es muy fácil de ver, es que aparte es como, es que es gráfico, es que se ve. Siempre les digo, hostia, si tuviera un competidor la cantidad de espacio que necesita para entrenar, es que es insostenible. Y de repente en clase ese espacio se comprime. Pero es que si luego vas a ver una clase de Academy, es como... un metro cuadrado podrían estar prácticamente haciendo una clase, ¿vale? Entonces, en lugar de subir precios, pues, oye, ¿qué os parece? ¿Es esto o subir precios? Ya no me quedan otros recursos. A esto, por cierto, he hablado alguna vez ya, pero lo vuelvo a explicar. Daniel Chaffey, que es un capacísimo de CrossFit, que es francés, fundador de la French Throwdown, fundador de CrossFit Louvre, que tiene 1.500 socios o clientes la última vez que nos lo dijo, no tiene ningún reparo, o sea, él es... CrossFit tatuado, o sea, es rama dura de CrossFit, núcleo duro de CrossFit, ¿vale? Bueno, como que trabaja para CrossFit. Y nos explicó que él tiene una salita en Louvre que no pueden hacer nada muy por encima del hombro porque la sala es baja y todo el mundo sabe que allí se van a hacer deadlifts y back squats. Y es CrossFit, ¿eh? Ni le pone academies, ni le pone cross trainings, ni, o sea, él va con la palabra CrossFit a muerte, trabaja para CrossFit y es un fundamentalista del CrossFit. Eso sí, no tiene ningún problema en modificar el CrossFit porque el espacio en el que puede hacer en determinadas zonas de su gimnasio no se puede hacer el CrossFit, pero él hace su CrossFit, ¿vale? Entonces, estamos en las mismas. Es exactamente lo mismo que os he dicho, pero en CrossFit Louvre, que probablemente sea uno de los mejores gimnasios del mundo de CrossFit. Sexta medida, clases de 45 minutos. Estamos ya en terreno agresivo, pero si las clases de la tarde duran 45 minutos, te cabe una más por tarde. Eso son 5 clases más por semana, 20 clases más al mes. Haced vuestros cálculos, si os sale a cuenta. ¿Sí? Comprimís la parte de fuerza, comprimís el warm-up y no os tiráis. Clases de 45 minutos. Otra idea que lanzo. Sexta solución. Y la séptima, que es la más impopular, subir precios. Cada uno decida lo que quiere hacer. Estamos hablando de subir precios en un momento en el que la demanda supera la oferta. Las normas del capitalismo dicen que cuando la demanda supera la oferta, el precio de esta oferta sube. Cada uno, insisto, yo no lo he hecho, nunca he llegado a este extremo, siempre intento encontrar soluciones anteriores a subir precio, pero no hablo de mí, hablo del posible gimnasio en el que estéis vosotros o vosotras, en el que ya lo habéis probado todo y solo os queda esta, pues es la única solución. Que el metro cuadrado de tu gimnasio sea más rentable o genere más dinero. Punto. Así que aquí viene toda una disertación sobre cómo optimizar el espacio en vuestros gimnasios en horas puntas. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis os dejo aquí mi email, os dejo aquí mi Instagram. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿Vale? ¡Chao!